igual. Y ahora, señoras, el señor Tespon procederá a catar y a juzgar las tartas. Tarta de cerezas. Me gustan mucho las tartas de cerezas. Me recuerdan a mi primer amor. Tarta de melocotón. Suave, delicada, como mi segunda esposa. Era de Georgia. Tarta de manzana. Deliciosa a más no poder, como mi tercera esposa. Tarta de moras. Oscura y misteriosa como mi cuarta esposa. Exquisita. Tarta de ciruelas. Como mi quinta y última esposa. Bueno, ¿quién es la ganadora, Tespon? Me gustan todas. ¿Reconoce usted esto, señor Bass? Es la Biblia. La Sagrada Biblia. Y usted ha jurado por esta Biblia que va a decir la verdad, ¿no es cierto? Ya me ha oído. Y la verdad es que no tiene usted ninguna prueba, ¿no es cierto, señor Bass, contra el señor Enright? En realidad no puede usted probar nada. Él quería mis tierras. Y le hizo una oferta, ¿verdad, señor Bass? Por una mínima parte de lo que valen. Y cuando me negué, envió a sus matones para que me echaran. Protesto, señoría. Quemaron mi casa y desperdigaron mi ganado. Me robó mis tierras porque por allí va a pasar el ferrocarril. Ya está bien. Señoría, le ruego al jurado que no tenga en cuenta este ataque calumniador. Marcus P. Enright es un respetable hombre de negocios y un cariñoso padre que hace tiempo ejerció como juez. Resulta muy amargo para un hombre enfermo ser tratado de esta forma. El jurado tomará nota de esto. Clara. Charlie. Mi hermano nos espera cerca de Creek con los caballos. ¿Tienes el libro, mayor? Aquí está. Si el jurado lo viese, me creería. Y condenarían a tu padre. No, yo no puedo hacer eso. Mi padre está enfermo, le mataría. No importa. Empezaremos una nueva vida donde jamás nos encontrará. Y si nos encuentra, tendremos esto para protegernos. Charlie Bass se ha fugado conmigo. Encuéntralos. Reúne a los mejores hombres y persíguelos. Quiero que Clara regrese sana y salva con ese libro mayor. ¿Y qué hacemos con Bass? Ya sabes lo que tienes que hacer. La más extraña criatura que os podáis imaginar. Mitad hombre, mitad oso. Debía medir
Unos 3 metros de altura. Sí. Era... ¡Vas, Keith! ¡Venid aquí! Ahora mismo vamos, Emma. Ya debe estar preparado. ¿Preparado el qué? Emma está arreglando el cuarto de las literas. ¿Mm? Y quiere cambiarlo todo de sitio. Vaya, y tanto jaleo para mover unas cuantas sillas nada más. También le necesito a usted, señor Tedford. ¿Eh? ¡Cuidado, cuidado! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Emma, creo que deberíamos... ¡Feliz cumpleaños, Tespo! Bueno, muchas gracias. Gracias, sí, gracias por la fiesta, pero... Bueno, yo tengo que decirles que no, que hoy no es mi cumpleaños. Mi madre jamás me dijo en qué día nací. Lo sabemos. Sí, pero todo el mundo celebra su cumpleaños, así que pensamos que hoy era un día tan bueno como otro cualquiera. ¡Feliz cumpleaños! Y ahora, la tarta. Bueno, en cuanto formule un deseo, ya apague las velas. Hará falta más resuello del que yo tengo. Jimmy, échame una mano si me hace. También está Cody. Sí, Cody. Bueno, hace muchos años un ahora muchacho... Ahora siéntese y vea los regalos. Mientras tanto, yo partiré la tarta. Bien. Vaya. ¿Estás llamando con él? Mire, le parecerá extraño, pero yo siempre pensaré en ella como su hija. Bueno, mirad esto. Este es el primer dólar que se ganó en la cuchara de plata, el salón de más alta categoría de toda Abilene, Kansas. ¿Recordáis el dinero que le di? Bueno, pues con ese dinero compró este salón y me convirtió en su socio. ¿A mí? Debería hacerle una visita, Tespo. Tal vez vaya algún día. Hola. Hola, señorita Shannon. Traigo un recado para el señor Hickman. Bueno, pasa y dáselo tú mismo. Y de paso tomarás un poco de tarta. Hola, Jonathan. ¿Qué recado me traes? ¿Dónde está? Le espera en el salón. Dile que voy enseguida. Bien. ¿Quién es, Jimmy? Alguien a quien conocí hace tiempo. Lo siento, Tespo. No te preocupes. Jimmy, ¿quieres que vayamos contigo? No. Será mejor que no. Es un asunto personal. Venga, Jimmy, dame eso. A ver si me coges. ¡No corras tanto! ¡Devuélveme el sombrero! ¡Vamos! ¡Devuélvemelo! ¡A que no me alcanzas! No, tendrás que comprarte uno nuevo. ¡Ahora verás! ¡No corras tanto! ¡Hey, muchachos! El juez quiere veros en su despacho inmediatamente. Me ocuparé de ti más tarde. ¿Seguro? Seguro. Forman pareja. Coged uno cada uno. Gracias, juez. Sí, gracias. Son dos Colt. Las mejores armas que existen. Son absolutamente idénticos. La única diferencia reside en el hombre que lo lleva. Sí, se va a notar enseguida. Ah, maldita sea, muchacho. Yo no quiero que hagas juegos de manos con eso. Lo siento, juez. Este es un trabajo serio. Un buen revólver no conseguirá salvar a un hombre lento cuando llegue el desafío. Tendréis que practicar todos los días y concentraros en lo que os enseñe. Cuando haya terminado, ambos, seréis los mejores de todos. Al menos uno de nosotros lo será. Vamos, venga, id a probarlos. Sí.
Me alegro mucho de verte, Jimmy. Me habían dicho que habías muerto. Ya ves que no es cierto. Creo que sigues llevando tu golf, ¿no? Dos whiskies. Yo tomaré zarzaparrilla. Sigues bebiendo como las señoras. Por los viejos tiempos. Por los viejos tiempos. ¿Qué tiempos aquellos que pasamos trabajando para el juez? Éramos de lo mejor que tenía. Todavía no recuerdo. Te enseñé a apreciar la buena comida y la buena bebida. ¿Cómo me has encontrado? Ya sabes, el juez tiene muchos contactos. ¿Sigues trabajando para él? Ahora soy su capataz. Me ocupo de todas sus cosas. Y parece que te va muy bien. ¿Qué es lo que quieres? Que nos ayudes. ¿Quién pide ayuda? ¿El juez o tú? Ambos. Clara ha sido raptada. Se trata de un hombre que naufraga en medio del océano y llega a una isla donde habitan unos caníbales. También hay piratas. Parece interesante. Es un libro lleno de aventuras. Robinson Crusoe. Parece un buen libro, Clara, pero no sé si yo... Lo sé, no sabes leer. No tienes por qué avergonzarte. ¿Por qué me dices eso? Porque te voy a enseñar. Leeremos un poco todos los días. Y antes de que te des cuenta, sabrás leer. Nada de eso. No vas a perder el tiempo con libros. Leer no es una pérdida de tiempo. Pero para él sí lo es. Me gustaría aprender a leer, señor. Leer está bien para algunas personas que no tienen otra cosa que aprender. Pero no para ti, créeme. Tú eres de la clase de hombres que aprenden haciendo y no leyendo. Además, estos libros no te enseñarán nada. Todo lo que necesitas aprender te está esperando fuera de esta habitación. Vivimos tiempos muy peligrosos. Este país necesita hombres de acción. Hombres fuertes que puedan dominar la tierra y doblegarla según sus deseos. Ahí está tu futuro, hijo. Cuídate. Lo haré. Tenemos una pista y hemos pensado que como Jimmy conoce muy bien este territorio, podrá ayudarnos a ir más deprisa. Dios sabe lo que le estarán haciendo. Gracias por dejarme ir, Desmond. Claro, yo... Si yo estuviese en tu lugar, no perdería de vista estos tiempos. Cuídate mucho, hijo. Nos veremos en un par de días. Buen disparo, Jimmy. Tú tampoco lo haces mal. El último. De acuerdo. ¿Preparado? Cuando quieras. Lo siento, me parece que nunca me vas a ganar. ¡Idiotas! Yo no os he contratado para que juguéis como si fuerais unos niños estúpidos. Entregadme esos revólveres. Entregádmelos. Solo practicábamos. No se practica con un blanco de juguete. Se dispara para matar cada vez que se usa el revólver. Para eso estáis aquí.
Estábamos afinando la puntería. No estoy hablando de vuestra puntería. Estoy hablando de vuestra actitud. Manejas el revólver mejor que nadie, Hico. Pero no te lo tomas en serio. Eso no es cierto, güey. ¿No? No. Bueno. Ahora quiero que juguéis a otro juego. Y para tomar parte en él, hacen falta unos hombres de verdad. No unos muchachos. Esperadme aquí. Los dos. Toma. A mí me ha traído suerte. Creo que debería dejártela a ti. ¿Para qué? Me parece que te haría falta un poco de suerte. Mírate, un muerto lleva mejor ropa. Yo no me quejo. ¿Cuánto ganas con el Pony Express? Lo suficiente. ¿Lo suficiente para qué? ¿Para llevar a Napos y comer carne dura? Mira la silla que llevo. O mis botas. No ganas lo suficiente para eso. Bueno, las cosas bonitas no me interesan. Lo que importa es la manera de ser de las personas. El resto es inútil. Dices eso porque no tienes nada. A mí me va muy bien porque con el juez gano un buen montón. Esa es la diferencia entre un ganador y un perdedor. Yo no quiero juzgar a nadie. Mira, Jimmy. Te equivocaste al marcharte. Creo que deberías estarme agradecido. Si no llego a marcharme, uno de los dos estaría muerto. Ambos revólveres están completamente cargados. Tenéis que andar 10 pasos mientras yo cuento. En cuanto diga 10... tenéis que disparar. ¿No lo dirá en serio? Completamente en serio. Antes habéis jugado a vuestra manera, pero ahora tenéis que hacerlo como yo diga. No. ¡Hazlo! Demuéstrame de lo que estás hecho. Que has estado entrenando en broma, disparando contra latas y cercas. Pero ahora tienes que enfrentarte a un hombre. Sí, pero somos amigos. Nadie que se enfrente a ti con un revólver es un amigo. Vamos, Jimmy. Tal vez no sea porque sois amigos. Tal vez sea solo porque estás asustado. Asustado de apuntar hacia alguien que te va a disparar. Bueno. Lo haré. Apunta y dispara. ¿Preparados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡No están cargados! Maldito seas, Hickok, no has disparado. Yo te dije que lo hicieras. Nos dio revólveres descargados. Claro que están descargados. ¿A qué demonios está usted jugando? No se trata de ningún juego. Eso es lo que he tratado de enseñarte. Cuando se saca un revólver, es a vida o muerte. No importa quién tengas delante. Será mejor que dispares a matar. Si no, no vale nada. Nada. Parece que ha hablado en serio. ¿Me habrías disparado? No lo sé, Jimmy. Tal vez habría fallado. Me resulta difícil creer eso. Estás loco. Si te matara, ¿a quién le ganaría al póker? No me gusta nada lo que hace el juez. Algún día cargará estas armas. Pero yo ya no estaría aquí cuando lo haga. No seas tonto, Jimmy. Nos quiere como a hijos. No haría nada en contra nuestro. Aquí hay unas huellas recientes. Parece que se dirigen hacia Split Peak. ¿Nos llevan mucha delantera? Tal vez mediodía. Por ese sendero les cortaremos el camino.
viaje! ¡Adiós, Eric! Parece que ha dejado usted limpio el almacén de Topkins, ¿eh? Bueno, él me ha dejado el monedero limpio a mí. Esto ha llegado en el correo para Jimmy. Debe ser un libro o algo así. ¿Ocurre algo? Lo manda esa chica que ha desaparecido. Clara Enright. Clara está en el centro. Esperaremos a que oscurezca. Entonces iremos por ella. No. ¿Qué vas a hacer? Les estoy apuntando. No puedes hacerlo. No son asesinos. ¿Quién sabe? ¿Quién? Ya has hecho tu trabajo. Ahora apártate. De aquí. No quiero dejarte. Yo iré enseguida. Debiste haberte escapado. Tu padre está muy preocupado. Pero tú dijiste que la habían raptado. ¿Dónde está Charlie? Charlie ya no está aquí. ¡No! ¡Tú le has matado! ¡Clara, por favor, no! ¡No! ¿Qué es lo que ocurre aquí? Guarda ese arma. He dicho que la guardes. Dame el libro mayor y vayámonos a casa. No pienso volver. ¡No quiero! ¡Le odio! Vamos, Clara. No te acerques, Jimmy. Brad, no te muevas. No me dispararás. Yo... ¡No! Él no se merece que le disparen así. Si quiere, ya sabe dónde encontrarme. ¿Qué dice el periódico, Tespón? Bueno, no dice nada del secuestro de Clara Enright, pero publican un artículo sobre su padre. Echad una mirada. El juicio de Enright empieza en Fuerte Lara. ¿Por qué se le juzga? Ha sido acusado de engañar a la gente comprándole sus propiedades a bajo precio en favor del ferrocarril. Pero allí no hay ningún ferrocarril transcontinental. No, todavía no, pero pronto lo habrá. Y nos preguntamos todos cuánto tardará.
Eso va a ser peor de lo que parece. Enright se va a hacer con una fortuna. ¿Cree que eso tiene algo que ver con el secuestro de su hija? Si es así, Jimmy no le estará pasando nada. Bueno, vamos a movernos y ir a recoger lo que habéis encargado. Este tribunal levanta la sesión hasta la 1:00 p.m. Gracias, señoría. ¿Qué tal vamos? Créame, Marcus, no tiene usted nada de qué preocuparse. Muy bien, le invito a almorzar. Me alegro de verte. ¿Cómo está Clara? ¿Qué le ocurre? Me temo que tengo que darle malas noticias. Pesada para ti, Jimmy, pero eres la única persona en la que confío. Y mientras este libro mayor esté en tu poder, sé que estaremos a salvo de mi padre. Charlie y yo nos queremos mucho y no tenemos ningún futuro aquí. Nuestra única esperanza es marcharnos a California con el hermano de Charlie. Nuestra vida y nuestra felicidad dependen de ti. Afectuosamente, Clara. O sea que le he fallado en todo. Clara estaría viva de no ser por mí. Tú no lo sabías, Jimmy. Debería haberlo sabido. No te pongas así, no seas tan exigente contigo mismo. Te equivocaste, pero pensaste que estabas haciendo lo que debías y no debes reprochártelo. No debería haber hecho lo que hizo. Pegarse un tiro no soluciona nada. Tan solo ha causado más pena. Llevaremos este libro a Fuerte Laramie antes de que se termine el juicio contra Enright. Tienes razón, Jimmy. En este libro están anotados todos los sobornados. Con todo lo que hay aquí, no hay duda de que le condenarán. Dame ese libro. Un momento, tranquilo. No vas a ir a ninguna parte hasta que no hayas dormido. Pero, un rato. Yo no discutas conmigo, muchacho. Pronto amanecerá y te podrás marchar. Pensamos que hace un buen día para dar una vuelta. Espero que podáis llevar esto, muchachos. ¿Dispuesto para regresar, juez? Era todo lo que yo tenía. Todo lo he hecho por ella. Todo era para Clara. Lo sé. Se lo dije, pero no quiso creerme. Hubo un tiempo en que ella creía en todo lo que yo decía. Lo siento muchísimo. Traté de salvarla. Pero hubo un fuerte tiroteo y no pude evitar que Bas la matara. Vámonos. Sí.
creo que Hickok tiene el libro mayor. Clara quiso dejarlo en un lugar seguro. Y él es la única persona en quien ella confiaría. Podríamos ir en su busca. No será necesario. Por lo que yo sé de Hickok, es seguro que traerá el libro aquí. Tienes que evitar que llegue aquí antes de que termine el juicio. No se preocupe, yo me ocuparé de todo. ¡Vamos a darnos prisa! ¡Lo conseguiremos! ¡Adiós! ¡Adiós, muchachos! Pegados ahí enfrente. No podremos pasar. Tendremos que dar la vuelta. No podemos seguir aquí sentados. ¿Qué vais a hacer vosotros? Tal vez podamos dar la vuelta por este barranco para cogerlos por la espalda. De acuerdo. Allá vamos. Id con cuidado. De acuerdo. Consigues rodearlos, estamos atrapados. Tire el arma y levante las manos. Vosotros seguid adelante. En cuanto terminemos con esto, seguiremos. Estaba esperando. Déjanos pasar, Frank. Llevas algo que no es tuyo. El juez quiere que se lo devuelvas. Tendrá que venir él a buscarlo. No me obligues a hacerlo. Entrégame ese libro mayor y no le haré daño a nadie. ¿Y qué piensa hacer el juez con él? No te preocupes por eso. Tú y yo arreglaremos el asunto de otra forma. Supongo que sí. Vamos. Queremos solucionar esto cuanto antes. ¿Veis a esos hombres? Os dejarán pasar. Y yo también. En cuanto me lo entregues. Me parece justo. No te fíes, Jimmy. Es lo único que podemos hacer. Podemos rodearlos. No te enfrentes con quien puede ser más rápido que tú, Jimmy. No te metas en esto. Es una prueba muy importante. Y yo no lo entregaría jamás si queremos conseguir algo. Si me mata, lárgate de aquí. Y lleva ese libro mayor al tribunal. ¿Entendido? Jimmy. Buena suerte. Como en los viejos tiempos, Jimmy. 6 balas y la última no cuenta. Confié en ti anteriormente, así que vamos a terminar con esto cuanto antes.
¡Le he herido! ¡Te devuelvo el favor! Va el último disparo. El último. En cuanto caiga al suelo. ¿Desea usted llamar a algún otro testigo? No, señoría. ¿Y la defensa? No, señoría. Entonces damos por concluida la presentación. Un momento. Antes tendrán que ver lo que hay en este libro. Son pruebas contra él. ¡Orden en la sala! O de lo contrario me veré obligado a despejar la sala. Será mejor que tenga una buena razón para irrumpir en este tribunal, o de lo contrario haré que le detengan por desacato. Lo siento, señoría, pero es importante que vean este libro mayor. Demuestra cómo el señor Enray sobornó a mucha gente. Todo se encuentra aquí. Protesto, señoría. Cállese usted. Yo mismo comprobaré ese libro mayor. Yo decidiré si se admite como prueba. Alguacil, traiga ese libro mayor. Sí, juez Baines. ¡Un momento! ¡Guarden esas armas! ¿Qué haces, Kim? El juez Baines sale en ese libro. Es una de las personas a las que Enray ha sobornado. Entrégueme ese libro mayor. Me llamo R.T. Fenwick, fiscal general de los Estados Unidos para este territorio. Y no encontrarán mi nombre en ese libro porque yo he venido aquí para procesar a esos estafadores. Me gustaría echar una mirada, si no les importa. No recuerdo haber visto su nombre en el libro. Aquí viene. En este libro hay muchos nombres que le serán familiares, señoría. ¡Eso es mentira! No es mentira, es una alegación. Solicito que se retire usted de este juicio. Muy bien. No se mueva de esa silla. ¡Cobarde! ¿Cómo se atreven a juzgarme a mí? No hay un hombre entre todos ustedes que pueda igualarse a mí. Porque yo he creado el futuro. ¿Y qué pasa si para ello he destrozado granjas y he echado granjeros de sus tierras? Yo traeré el ferrocarril y crearé trabajos en esta ciudad. Traeré la prosperidad a todos ustedes, a estas tierras salvajes. ¡Claro que me he hecho rico! Pero les he llenado y les seguiré llenando los bolsillos de dinero a todos ustedes. Ese libro no me condena. Ese libro representa el precio del progreso. ¿Cómo puede querer usted todo eso si no ha hecho más que destrozar todo lo que le rodea, incluida su hija? Clara me quería. Se escapó de casa. Bass la obligó. Ella quería regresar y él la mató. Bass no mató a Clara. Ella misma se disparó. Oh, ¡no! No, Brad me lo dijo. Clara prefirió suicidarse antes que volver con usted. Brad le mintió. ¡No! ¡No! Mentiras.
mentiras. Solo mentiras.